100 palabras. Quien durante muchos años se dedicó de manera profesional a tomas de pozos petroleros en Tabasco o al cierre de avenidas como Reforma en la Ciudad de México, hoy como gobierno simple y sencillamente ha dejado mucho que desear. Esto es, no es lo mismo ser borracho que cantinero. La flexibilización en temas legales, también bajo el bastión, por ejemplo, de abrazos no balazos, le ha hecho pasar más de un disgusto. Otro ejemplo es la toma de casetas, caso concreto Nayarit. Desde principios de agosto, cuando estuvo en la capital, Cora dijo que la Guardia Nacional ya tenía un programa para liberarlas. Ha pasado el tiempo y esto no se ha llevado a cabo. Esta semana, el lunes para ser exactos, desde Palacio Nacional la pregunta fue directa. Presidente, ¿cuándo se van a liberar las casetas de Nayarit? Igual de directa fue la respuesta. Esta semana. Veremos si nada más está en el campo legal o también abarca el campo electoral, que tanto le quita el tiempo y el pensamiento al presidente López Obrador. Soy Rafael Vargas Pasalle y como siempre te recuerdo que la mejor comunicación es la que utiliza el sentido común.